Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto con los que leíamos ayer, un sábado que empezó en la sinagoga de Cafarnaún y la curación de un poseído por el demonio, la cena de hoy representa como la programación de una jornada entera de Jesús. Al salir de la sinagoga, va a casa de Pedro y cura a su suegra, la toma de la mano y la levanta. No debe ser casual el que aquí el evangelista utilice el mismo verbo que servirá para la resurrección de Cristo, levantar, en griego, egeiro. Cristo va comunicando su victoria contra el mal y la muerte, curando enfermos y liberando a los poseídos por el demonio. Luego atiende y cura a otros muchos enfermos y endemoniados. Pero tiene tiempo también para marchar fuera del pueblo y ponerse a orar a sola con su padre y continuar predicando por otros pueblos. No se queda a recoger éxitos fáciles, ha venido a evangelizar a todos. Ahora, después de su Pascua como el Señor resucitado, Jesús sigue haciendo con nosotros lo mismo que en la jornada de Cafarnaún, sigue luchando contra el mal y curándonos, si queremos y se lo pedimos, de nuestros males, de nuestros demonios, de esclavitudes y debilidades. La actitud de la suegra de Pedro, que apenas curada, se puso a servir a Jesús y sus discípulos, es la actitud fundamental del mismo Cristo. Por eso ha venido no a ser servido, sino a servir y a curarnos de todo mal. Sigue enseñándonos Él, que es nuestro Maestro auténtico, más aún la palabra misma que Dios nos dirige, día tras día escuchando su palabra, y nos vamos dejando llenar de la buena noticia que Él nos proclama, aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerzas para seguirlos. Sigue dando. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Dándonos también un ejemplo admirable de cómo conjugar la oración con el trabajo. Él, que seguía un horario tan denso, predicando, curando y atendiendo a todos, encuentra tiempo, aunque sea escapando y robando horas al sueño, para la oración personal. Jesús es nuestro modelo de oración y de trabajo. Su actividad diaria estaba tan unida con la oración que incluso aparece fluyendo de la misma. Nuestro Evangelio nos resalta tres elementos esenciales en la vida de Jesús:
la predicación incansable del reino, dar salud a los enfermos y expulsar a los demonios y la oración. Es decir, la predicación siempre tendrá que estar acompañada de signos, sanar y expulsar demonios y de la oración. La primera comunidad lo entendió perfectamente y de manera que especial los apóstoles, quienes reproducían la misma forma de proceder del maestro, no se cansaban de anunciar la buena noticia del reino, sanando y llorando incansablemente. Los milagros eran algo normal entre los creyentes. Si nosotros verdaderamente nos decimos ser discípulos, a orar y a vivir conforme la enseñanza de Jesús, veremos nacer en nosotros un deseo inmenso de predicar, y nuestra predicación será siempre acompañada de signos. ¿Seremos capaces de imitarlos? Con el mismo amor se dirige a su Padre y también a los demás, sobre todo a los que necesitan de su ayuda. En la oración encuentra la fuerza de su actividad misionera. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, alabar a Dios en nuestra oración y luego estar siempre dispuesto a atender a los que tienen fiebre y levantarlos, ofreciéndoles nuestra mano acogedora. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.